Shabbat shalom a todos en este día. Aleluya. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Okay. Aleluya. Que Dios estaban aquí o no. Sí, we were here or not. Let's go ahead and open up to our scriptures this morning. Vamos a leer nuestras escrituras en esta mañana. Vamos a abrir a Primera de Corintios capítulo 3. 1 Corinthians chapter 3. We'll start in verse 9. Vamos a empezar en verso 9. 3:9 de Primera de Corintios. Cuando estén ahí, pueden decir amén. When you're there, you can say amen. 1 Corinthians 3:9. So we'll go ahead and begin at 1 Corinthians 3:9. It says, "For we are fellow workers of Elohim. You are the field of Elohim, the building of Elohim. Porque somos los ayudantes de Yahweh. Ustedes son el campo de Yahweh, el edificio de Yahweh." Padre, te damos gracias en esta mañana. Te damos gracias en este Shabbat, Padre. We give you thanks, Father, in this Shabbat, Father. We ask that you continually bless your children, que sigas bendiciendo a tu pueblo, tus hijos, nos sigas guiando y instruyendo, that you continually guide us and instruct us, que podamos seguir caminando conforme tu voluntad y tu luz. May we walk according to your will and your light, Father, and also that we may be a light to those that are lost, que podamos ser una luz a los que están perdidos y un ejemplo and an example, so that they too may be drawn to the light, para que ellos también sean dirigidos hacia la luz, en el nombre de Yeshua HaMashiach, in the name of Yeshua HaMashiach, amén and amén. Amen. Dice aquí que nosotros somos, that we are workers, somos trabajadores, somos ayudantes, somos los que trabajamos para Elohim. We are, in other words, his hands. Somos las manos de él. So cuando hagamos algo, so when we do something, we must see on how we do things, because we are supposed to be representing Elohim. Tenemos que estar representando a Elohim. So si tus obras son buenas, tiene que presentar a tu padre. They have to present your father. Que no seamos como unos de los fariseos. Let us not be like some of the Pharisees, de cual Yeshua les dijo, ustedes son hijos de su padre, Hasatán. That you are your children of your father, Hasatán, Satan. Because the works that they were doing, not all of them, no todos, sino muchos de las obras que hacían, eran no obras de Yahweh. They were not Yahweh's will, but that the will of the enemy. So era por eso que él sacaba esto a la luz. He was exposing them to the light. So él dice que nosotros no solamente somos sus manos. Not only are we his workers, his hands at work. He says you are the field, sino también ustedes son el campo. You are the field. You have a the field, el campo, es donde se siembra. It's where you put the seed, where the seed for it to give fruit and to grow. So en otra palabra, nosotros tenemos que estar en una posición. We have to be in a position of receiving the seed, el recibir la semilla y producir, and to produce what? Good fruit, el producir el buen fruto, cada uno de nosotros.
Y algo también que dice aquí, dice, the building of Elohim, el edificio de Yahweh, el edificio de Elohim. ¿Qué, para qué son los edificios? What are the buildings for? Para morar. Un lugar donde se mora. A place where you dwell, a place where you're at. So no solamente Él está buscando que hagamos trabajo o que demos fruto. He not only is looking for a place where we give fruit and for us to work and do His will, but He also desires each and every one of us that we be a place where He dwells. Que sea un lugar donde Él pueda morar. Porque Él quiere morar en cada uno de nosotros. Él te dice lo que Él quiere de tu vida y de la vida mía. He tells you what He wants of your life and my life. Pero está en cada uno de nosotros. It's in each and every one of us to do that desire. El hacer ese deseo. Hacer esa obra. To do that work. To do that which we are called to do. So, that is what He is telling us. Los que nos está diciendo la palabra en esta mañana. It says in verse 10, in verso 10, dice, according to the favor of Elohim, which was given to me as a wise master builder, I have laid the foundation, and another builds on it, but each one should look on how he builds on it. Ustedes, la misericordia que Yahweh me dio, yo puse los cimientos como un perito constructor y otro edifica encima, pero que cada uno tenga cuidado cómo construye. Cada cosa que vamos a construir, everything that we're going to construct or build, we have to be careful. Now there is a foundation. Hay un cimiento que ha sido puesto. Y ese cimiento lo podemos ver a través de la escritura. We could see that foundation that has been laid from the beginning of time. Desde el principio en la escritura. Y lo encontramos en el Tanakh. We find it in the Tanakh. Muchos dicen, pues, ¿qué es el Tanakh? Tanakh está compuesto de tres partes. The Tanakh is put together by three parts. And it comes from the acronyms. Viene de las tres letras Torah, Nevim y Ketuvim. It comes from the three words of Torah, Ketuvim, Nevim and Ketuvim, which is Torah, are the first five books, son los primeros cinco libros de la Torah. Lo segundo son los Nevim, los libros proféticos. The Nevim is the prophetic books. And Ketuvim is the writings, son los escritos, lo que está escrito, podemos decir como los salmos y así, the psalms and so on. So, entonces, eso es todo el Antiguo Testamento, that is the Old Testament. Está compuesto de todas esas tres cosas. It is assembled by those three things. And it's called the Tanakh. The Old Testament is the Tanakh. Es el antiguo, es el Tanakh. So when you hear the word Tanakh, you know that it's the Old Testament. Es el Antiguo Testamento completo. Amén. Okay. So entonces, ahí tenemos la estructura y el fundamento. Y cuando Yeshua vino, we have the structure and the foundation. When Yeshua came, He did not lay a new foundation. No, él no puso un nuevo fundamento, sino que Él edificó sobre ese fundamento que ya estaba también. He already built upon that foundation that was built. Así los apóstoles y todos los servidores de Yahweh, all the people that work or are in Yahweh, los que están en Él, por eso dice que tenemos que tener cuidado. We got to be careful on how we build. Because if we build something wrong or crooked, si hacemos algo chueco, o hacemos algo, está todo chueco. A veces las casas,
que no están bien hechas, se están sumiendo. Houses that are not right, the, you know, the foundations are getting all sunk in, you know, falling and tipping, porque no tienen un buen fundamento. There was not a good foundation. Or the foundation can begin to crack, se puede empezar a quebrar el fundamento, y empieza a haber problemas. Pero él dice que cada uno de nosotros tengamos cuidado cómo edificamos. Be careful how you edify. En tu hogar, a veces las cosas que hacemos no están bien hechas. Sometimes things that we do in our household, they're not right. Y después, cuando va pasando el tiempo, as time goes on, there's issues in the family. Hay problemas en la familia. Y dices, pero ¿por qué están estos problemas? Why are these problems? ¿Por qué? Porque el fundamento no estaba bien. The foundation was not right. Y hay veces, pues tiene que venir alguien a reparar el fundamento. Somebody has to come in and repair that foundation, because the foundation has issues. El fundamento tiene problemas. Y so entonces dice que tengamos cuidado. He says, be careful on how you build on it. Because you could have a good foundation, puede tener un fundamento bueno, pero el que construye las paredes, the one that builds the walls, todas chuecas, they could be crooked. You know, so it's very important. El 11, but let's go to verse 11. For no one is able to lay any foundation, other foundation, except that which is laid, which is Yeshua, Messiah. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Yeshua HaMashiach. Aquí está claro lo que les venía diciendo. Yeshua puso un cimiento. Si leemos la escritura, podemos ver que desde el principio de la creación, from the beginning of creation in Genesis, Bereshit, which the first letter that is revealed, la primera letra que es revelada, no es la Aleph, it's not the Aleph, sino la Beit, la letra Beit, que es la que representa el Hijo. The one that represents the Son. The Son is the face of the Father. El Hijo es el rostro del Padre, es el que da frente lo que es y representa al Padre, and represents the Father. Pero vemos, como dice Juan 1:1, as John Yohanan 1:1 says, in the beginning was the Word, in the beginning was the Debar. En el principio era la palabra y la palabra era con él. And the word was with him. And the word was Elohim y la palabra era Elohim. O el verbo, dicen el verbo unos. El logos en griego, logos in the Greek. Pero dice que nada fue creado si no era por él. Nothing that was created, it was all created by him and for him. Y para él fue creado todo. Y nada de lo que fue creado, dice, and nothing that was created was created by him. Fue creado por él. So aquí está muy claro lo que Shaul dice. What Shaul is saying is, no hay otro cimiento sino el cimiento de Yeshua HaMashiach. There is no other foundation but that of Yeshua HaMashiach. Y a veces viene gente. Sometimes people come y quieren poner otro fundamento. They want to put another foundation and want to put another doctrine, otras doctrinas que no son. And everything has to line up with Scripture. Todo se tiene que alinear con la Escritura. Si no se alinea con la Escritura, estás fuera. You're outside of what he did. Está fuera de lo que él hizo. Todo tiene que alinearse con la Escritura. Nuestra vida tiene que llegar a la estatura de la Escritura.
Our life has to go to the stature, así como dice, que quiere que lleguemos todos a la estatura de quién? De Yeshua HaMashiach. That we all come to the stature and the knowledge of who? Yeshua HaMashiach. We all have to come to that stature. We all have to present that. Todos tenemos que reflejar su luz de Él y lo que Él es, su esencia. So, ¿qué quiere decir eso? Dice, oh, yo quiero seguir a Yeshua. Pues entonces tienes que caminar como Él caminaba. You have to walk like He walked. Tienes que practicar lo que Él practicaba. You need to practice what He practiced. You need to preach what He preached. Tienes que predicar lo que Él predicó. And you have to live like He lived. Y tienes que vivir como Él vive si quieres ser un imitador de Él. If you want to be an imitator of Him. Amén. Dice el 12. And if anyone builds on this foundation with gold, silver, precious stones, wood, hay, straw. Algunos usarán oro, plata, piedras preciosas para edificar sobre este cimiento. Mientras otros usarán madera, hierba y paja. Aquí está diciendo que hay diferente material que muchos usan. Many use many, many different materials. There's a cartoon, hay una caricatura bien conocida, very well known. It's the story of the three little pigs. Los tres cerdos. Has a very powerful message. Tiene un mensaje muy profundo, el de los tres cerdos. Donde tres están construyendo, where the three are constructing a house. Uno la construye de paja. One is building, constructing out of hay. El otro la está construyendo de madera. The other one of sticks, de palos. And the last one is building it out of bricks. El último de ladrillo. Y el lobo viene, el enemigo viene, the enemy comes para destruir sus casas, to destroy their houses. Y vemos que las primeras dos casas no pudieron aguantar la tormenta. They could not handle the storm. So eso te enseña es cómo estás edificando. How are you building? Dice que todos pueden construir. Hay diferente material. Pero tienes que tener cuidado qué material usas. You have to be careful what material you use. Because look what verse 13 says. Each one's work shall be revealed, for the day shall show it up, because it is revealed by fire. And the fire shall prove the work of each one, what sort it is. La obra de cada uno se demostrará por lo que es. Aquel día la declarará, porque será revelada por el fuego. El mismo fuego probará la calidad de la obra de cada uno. Está hablando de un día que viene, pero también hay días que han venido. It talks about a day that is coming, but there's also days that have come. Donde a veces, cuando traes problemas, when problems come, the fire comes to your life, cuando viene la prueba a tu vida, ¿cómo reaccionas? How do you react? Do you begin to yell and scream? ¿Empiezas a gritar y enojarte and get angry? You're saying, oh, yo construyendo mi vida espiritual, I'm constructing my spiritual life. But what happens when somebody cuts you off on the road? ¿Qué pasa cuando alguien en el camino te corta el camino? Do you yell at them? ¿Les grita, los maldices? ¿You cuss at them or tell them stuff? O les dice, ¿qué es tu problema? ¿What's your problem? ¿Les gritas? ¿Les quieres tirar algo?
You see, when the fire comes, it reveals, revela la obra o lo que has estado en tu vida. Cuando te pasa algo y te golpeas, una vez, le voy a dar un ejemplo, una vez que dicen que había un pastor y estaba predicando, there was this pastor and he was preaching y se le salió una mala palabra and a bad word came out of his mouth y él dice, ay, dice, no sé de dónde vino ese, I don't know where that came from. Yo me pongo a pensar, ¿no sabe o es algo que realmente quizás practica? It's probably something he practices and it's there. Ahí está. Y en el momento, pues, lo que está dentro sale. At a moment, what's inside comes out. Hay unos bienes, los asustas a alguien. Y quizás se sueltan unas palabras de, they'll say some bad words. Oh, ¿de dónde salió esto? It's because what have you been building in your house? ¿Qué has estado construyendo en tu casa? ¿Qué hay ahí adentro? What kind of material are you putting inside? ¿Qué tipo de material estás poniendo? You know, the scripture says that your eyes, tus ojos son la ventana a tu alma, are the window to your soul. And it says that if you put light, si pones luz, dice, grande luz va a haber dentro de ti. Right. But it says that if you put darkness, si pones oscuridad, gran oscuridad va a haber en ti. You cannot say you're a believer and you're watching horror movies. No puede ser que eres un creyente y estás viendo películas de horror. Or you're watching music, movies of witchcraft, o viendo películas de brujería, hechicería, y decir, oh, yo estoy bien, I'm okay. Or you're watching shows that have a lot of cussing in it, o viendo programas que tienen mucha maldición. Y no puedes decir, tú estás metiendo esa oscuridad a tu alma. You're putting that darkness inside of you. You know, I told this car salesman a long, long time ago. Hace mucho tiempo uno que vendía carro, yo le dije a él. We're talking more like 30 years ago, hace 30 años. Le dije eso. Que tus ojos son la ventana de tu alma. That your eyes are the window to your soul. 30 years later, he saw me, me miró. And he says, you know what? You're right. Esta es verdad. And I always remember to this day, me acuerdo hasta este día, me dijo. You know, yo le dije a él, he says, your eyes are the window to your soul. Tus ojos son la ventana hacia tu alma. What's in there? ¿Qué hay allá adentro? ¿Qué estás construyendo? What are you building inside? ¿Qué estás construyendo? Dice aquí en el 14:14, if anyone's work remains, which he has built on, he shall receive a reward. Si la obra que se ha edificado sobre el cimiento sobrevive, recibirá una recompensa. See, you're not going to receive a reward if when the storm comes. ¿Cuántos han visto una tormenta que viene? You might have not lived it. Quizás no lo has vivido. Pero viene un huracán, a hurricane comes. Y la casa se la lleva, ¿verdad? And the house is taken. ¿Pero qué quedó? What would remain? Foundation. The foundation. El fundamento. Why? Because it's strong. Está fuerte. Now, that's why, you know, they have different things that when you build that you can put on it, like hurricane ties. Son estos amarres que son para amarrar para los huracanes, cosas así. Hay diferentes cosas. But you might say, well, I'll cut a corner here, I'll cut a corner there. Me ahorro dinero aquí, me ahorro dinero acá. And before you know it, viene una tormenta, storm comes,
You lose it all. Lo pierdes. You know, that's the reason why it says that once the storm comes, viene el fuego, viene el problema, ¿qué va a quedar? El cimiento. So si tú construyes correctamente, if your construction is right, it will remain. You know, if you build a house of stones, es una casa de piedra, and a fire comes, what's going to burn? ¿Qué se va a quemar? It's not going to burn. But if you make it out of grass, si lo haces de pasto, se quema. That's why you have to be careful what material you put inside your house. ¿Qué material estás poniendo en tu casa? Dice el 15. 15 says, if anyone's work is burned, he shall suffer loss, but he himself shall be saved, but so as through fire. Si se quema, tendrá que sufrir la pérdida, si bien escapará con su vida, pero será como escapar a través del fuego. Si you want to be saved, I want to be saved. Tú quieres ser salvo, yo quiero ser salvo. Well, what is he saying? ¿Qué nos está diciendo? Entra al fuego. Enter the fire. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué él es qué? Fuego consumidor. He is a consuming fire. Tenemos que estar listos y despiertos. Los que estaban en el templo cuidando, the ones that were at the temple taking care of, cuando Yeshua dice que estemos despiertos, that we be awake, que si no vendrá, dice, y descubrirá nuestra desnudez. He shall come and he shall discover our nakedness. Me recordé ahorita que cuando estaban los kohenim, the priests, sacerdotes en el lugar apartado, the set apart place, ahí estaban cuidando. They were taking care of the place. Y si se dormían, if they fell asleep, venía el otro con fuego en la mano. Another one would come with fire in his hand. Y le encendía ahí la ropa. He would start his clothes on fire. Al punto que se estaba quemando la ropa, se la quitaba y remove his. Y desnudo corría. He would have to run naked because his clothes got on fire. That's why it says, he says, before your nakedness is exposed, que tu desnudez sea sacado a la luz. We have to be vigilant. Tenemos que estar vigilando. When you are called to watch, cuando somos llamados a cuidar, somos llamados a estar despiertos, to be awake. El 16. Do you not know you are the dwelling place of Elohim? And that the spirit of Elohim dwells in you. ¿No sabes que son templo de Yahweh? Y el que Ruach HaKodesh vive en ustedes? If anyone destroys the dwelling place of Elohim, Elohim shall destroy him. For the dwelling place of Elohim is set apart. Which are you? ¿No sabes? Perdón, por tanto, si alguno destruye el templo de Yahweh, Yahweh le destruirá a él, porque el templo de Yahweh es Kadosh, y ustedes mismos son el templo. Si tú eres un lugar donde él mora, tienes que tener cuidado. You have to be careful.
You're the dwelling place. You and me are dwelling places. Lo que nosotros pongamos en esta morada va a morar. Whatever we put in this dwelling place, it's going to dwell. What are you doing every day? Are you filling yourself with His Word? ¿Te estás llenando con su palabra? ¿O are you filling yourself with programs and garbage? ¿O te estás llenando con programas y basura? ¿Are you listening to some worship music? ¿Estás escuchando música de adoración? ¿O música que edifica tu vida? ¿Are you listening to music that edifies your life? ¿Or are you listening to garbage having to do with sensuality? ¿O estás escuchando basura que tiene que ver con la sensualidad? Como dice y dijo Yahweh, dice Yahweh, la Yahweh says, dame hoy, hijo, tu corazón. Give me today your heart. Él pide que le entreguemos nuestro corazón. Tu mente, your mind is your heart. Tus pensamientos, your thoughts, for them to be His. Your thoughts should be His thoughts. Tus pensamientos debían ser los pensamientos de Él. Your desires and my desires should be His desires. Mis deseos y tus deseos debían de ser de Él. Pero ¿qué me está diciendo la palabra? Que si yo destruyo este cuerpo, esta morada, if I destroy this body, this dwelling place, He's going to have no choice but to destroy it. No va a poder tener ni otra cosa que hacer sino destruir. Si tú quieres ser destruido, if you want to be destroyed, then continue to live a wicked life. So vive una vida mala. As it says in Revelations, como dice en Apocalipsis, he that is clean, el que es limpio, cleanse himself more, límpiese aún más. He that is filthy, el que está sucio, dirty yourself more, ensúciate más. Tú y yo tenemos la decisión. Today, we have a choice. Every day that we give life, we have life. Cada día tenemos una oportunidad que estamos vivos. Por eso dice ese proverbio. That's why the proverb says, más vale un perro muerto, perdón, un perro vivo que un león muerto. A living dog is worth more than a dead lion. Why is a living dog worth more than a dead lion? ¿Por qué vale más un perro vivo que un león muerto? Porque aunque el león es el rey del bosque, even though the lion is the king of the jungle, de nada le sirve si ya murió. It's of no good if he's dead already. But if you're a dog, si eres un perro, siquiera tienes oportunidad de ser algo o un cambio en tu vida, a change in your life, because you're alive. So en este día, yo los invito a todos. I invite everybody. A los que me escuchan también a través de los aires, those that hear me through the media, that you reflect on your life. Reflexiona en tu vida. Hoy es el día de salvación. Today is the day of salvation. You can accept Him as your Savior. Lo puedes aceptar como tu Salvador. But now you have to live it. Ahora lo tienes que vivir.
No nomás es decir que yo lo acepto. It's not just to say I accept him and then continue to live how you want. Y vivir como tú sigues queriendo. No. We must walk and live. Tenemos que caminar y vivir conforme la palabra de Yahweh. According to his word. Hay que ponernos de pie esta mañana. Let's stand up and vamos a orar. Let's pray. Father, we come here before you. Padre, venimos delante de ti. Knowing and realizing, Father, sabiendo que somos pecadores, that we're sinners. But we know that you sent your son, sabemos que enviaste a tu hijo, para que derramara su sangre, that he shed his blood for us. So that he could atone, para que él pueda rescatarlos de los decretos, of the decrees that were written before about us. Los decretos que estaban escritos y los borraste, and you erased them. But now, Father, we have to come before you. Search your scriptures, buscar tu escritura, Padre. And to make it a reality, hacer una realidad tu palabra en nuestra vida. Father, I just ask that you touch everybody's life that is hearing this message. Que toque la vida de cada uno que escucha este mensaje. Que tenga un corazón arrepentido, that they have a repentant heart. And seek to worship you and you alone. Que busque adorarte a ti y solamente a ti. That you help them, Father. Help us. Ayúdalos, Padre. Ayúdalos. Que podamos ser tu voluntad y no la de nosotros. Let your word become a reality in our life. Que tu palabra se haga una realidad en nuestra vida. Que seamos transformados. Let us be transformed. May we be a set apart dwelling place. Que seamos un lugar apartado, kadosh, limpio y puro ante tu presencia. Donde tú puedas morar. That you may dwell. We ask you, Father. Te preguntamos, Padre. In the name of Yeshua HaMashiach. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Sean bendecidos mis hermanos y hermanas y Shabbat Shalom, everyone.